Le damos la bienvenida a N7, el amanecer, 3 horas de un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Buenos días, Santos. Buen día, Lorena. ¿Y usted cómo se siente? Estamos bien y mejorando, gracias a Dios. Bueno. Y jueves de TVT, hoy vámonos al pasado. Oh, sí. ¿Qué propio? 27. A pesar de que... 27 exactamente, a pesar de que justo ayer nos fuimos al pasado con el proyecto de Punta Catalina. Nos fuimos al pasado. Nos fuimos al pasado, sí, 2010-2015. Y ahí comenzaron a salir informaciones que luego estaremos detallando con ustedes sobre el consorcio Punta Catalina y los cuestionamientos de parte de Odebrecht por el consorcio de periodistas internacionales, que estamos pues hablando de unos 39 millones de dólares que fueron pagados a través de empresas offshore a personas que no están dentro del expediente Odebrecht. O sea que... Sí, pique y se extiende. Vuelve a salir Punta Catalina. La pregunta que uno se hace es si luego de estos resultados, de este proceso de 19 periodistas de todo el mundo, pues tenemos una reacción de parte de la Procuraduría para profundizar los mismos expedientes, en estos documentos, y así ver si hay otras personas que deben estar dentro del caso Odebrecht. Un caso que se ha querido tranquilizar. Así es. Además, el Congreso continúa... Ajá. Revuelto. Ardiente, caliente. Sí. Pero estuvo más calmado que antes, ayer. Sí. El lunes. Más calmado que el lunes, seguro, sí, seguro. Sí, que lo del lunes fue muy fuerte. Aún así, pues estamos a la expectativa de qué va a pasar con este proyecto de ley y las situaciones que se dan alrededor de esta institución. Vamos a comentar de eso y más aquí en N7 Amanecer. Claro, vamos arriba inmediatamente con los temas y vemos en la petición que hacen los senadores de que los militares colocados alrededor del Congreso sean retirados. Esto por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que reitera su posición. Y por eso, de manera responsable, tanto el licenciado Radamés Camacho como nosotros, le solicitamos por escrito, tanto al ministro de Defensa como al director de la Policía Nacional, que reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional. Y hasta tanto esas circunstancias no desaparezcan, no voy a proceder a dar instrucciones para el retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cumplí, creo, de manera responsable con ese deber, porque ¿qué hubiera sido de mí y de Camacho si a sabiendas del suministro de esas informaciones de esos dos importantes funcionarios no hubiéramos tomado medidas y se produce la ocupación? Apoyado en la teoría de que supuestamente quiere ser invadido el Congreso, Pared Pérez dijo que no permitirá que eso pase y que sus componentes sean agredidos. Santos, tú nos comentabas que camino al canal pudiste percatar que continúa el grupo de agentes cuidando el Congreso. Sí, sí, militar y policial. Aunque no con la misma proporción y cantidad de agentes como ayer y como lo vimos en toda esta semana. Pero sí, es que a esta hora tan temprano no se necesitaría, digo yo. O ellos sí estarían cerca, pero no se ven visiblemente. Pero también vi que habían guaguas de estas grandes que transportan a los de la Fuerza Aérea, al Ejército, que están estacionados. Significa que estarían cerca los agentes, si no están dentro de esas guaguas. Pero sí, toda la maquinaria están ahí. Están activos. Los camiones, las cárceles móviles, en fin, es que todo se mantiene. Más adelante haremos contacto con Romney Heredia, que va a estar desde el Congreso comentándonos las últimas informaciones, pero vemos cómo se mantiene la posición de que se quiere evitar una invasión a esta institución. Sin embargo, vimos la posición del Partido Revolucionario Moderno, insiste que esto es simplemente el Partido de Liberación Dominicana llevando su pleito, su conflicto al Congreso. Entonces, eso es lo que está pasando. No se trata de cuidar o no a los componentes, sino de cuidar o no la reelección. Y por eso pidieron, toda esta situación que se está dando. Sáquenlo de aquí, váyanse a su casa, al PLD, al partido. Ay, si se pudieran poner de acuerdo fuese un éxito. Sí, pues. Eso ayudaría muchísimo a que disminuyera la tensión, porque todo está muy cargado, todo. Y se mantiene todavía la gran justificación de que es para salvaguardar a los legisladores, 32 senadores y 190 diputados, así como todo el personal que labora en ese Congreso. Vamos a ver qué pasa. Más adelante les tenemos los detalles.
Bueno, y en San Borja, una niña de tan solo 4 años sufrió una fractura en el cráneo al caer de un juego en el colegio. La menor enfrenta ahora una seria fractura que le pudo costar la vida. Además, presenta algunas lesiones en el rostro. Se balanceó. Ella misma pisó ahí, es lo que me explica el director, que se ha pisado ahí y se ha balanceado y se ha caído de cara. Estoy viendo la auxiliar, porque han permitido que se cuelga, ha sido algo rápido, me dicen. Ya cuando han reaccionado, ya está en el suelo sangrando. Su niña ha sufrido un accidente y se ha golpeado un golpe en la cabeza y está un pequeño sangrado en la nariz. Y necesitamos que uno de ustedes, sus familiares, que vengan para saber nosotros qué cosa hacer. En lo que llego, encuentro ya un cuadro ya penoso, ¿no? Encuentro a mi sobrina con toda la cara hinchada, ensangrentada, y así como llorando, y me reconoce el tío. Fractura del hueso frontal del lado derecho y del techo de la órbita. Neurológicamente ha evolucionado favorablemente. Cuando sucedió el hecho, la directora del centro educativo minimizó lo sucedido. Ahora, la familia de la niña exige al Ministerio de Educación que determine responsabilidades. Sin embargo, la menor sigue siendo evaluada y sometida a diferentes exámenes. Un agente de la Policía Nacional supuestamente agarrado en medio de un atraco. Esto es en Bonao, pues es expuesto por otro agente. ¡Levante la cabeza, sinvergüenza, bien! ¡Levántela! Oye, yo quisiera que fuera en otro tiempo. Nada más para que sienta un poquito de rigor, de respeto a los hombres que están en esta institución, que se respetan. Y venir una lacra a hacer una vagamundería de esa magnitud. Todos los días explicándole, metiéndole la razón con cuchara en la boca casi miente, de lo que debe de ser un verdadero policía. Hacer sus cosas bien hechas. Llevar esto como un sacerdocio porque todos los ojos del ciudadano están encima de nosotros. ¿Usted cree que es posible eso? Esposado y encerrado allí como un vil delincuente después que estuvo ahí como hombre de uniforme. Aún se desconoce la identidad de ambos agentes policiales. Pero se observa el oficial superior sentirse indignado por la acción delictiva de un miembro de esa institución. El oficial manda atracar a la gente, quien se muestra cabizbajo por la situación a la que es expuesto. Bueno, y si usted todavía no se ha podido montar, prepárese, porque la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Asocibu, celebra la 28ª edición de su tradicional autoferia, donde 80 dealers ofertarán más de 3.000 unidades durante los 5 días de feria, con las mejores tasas del mercado y descuento de seguros. Esta versión, denominada Autoferia Asocibu, Papá Montao, contará con la participación de una unidad móvil de renovación de licencias, el Departamento de Verificación de Vehículos del Plan Piloto y presentaciones artísticas y culturales para el disfrute de la familia. Esperamos que todo el público que quiera comprar un vehículo a buen precio y a buen financiamiento, pues se haga cita. La actividad tendrá lugar desde el jueves 25 hasta el lunes 29 de julio en las inmediaciones de la ciudad ganadera en Santo Domingo. Y lamentablemente otra situación más donde muere una paciente en medio de una cirugía estética. Estamos hablando de la joven Charlene Almanzar, de 26 años, que fallece luego de realizarse esta cirugía estética en un centro de salud de Santo Domingo. Los familiares de Almanzar Paulino denunciaron que falleció durante una operación a la que decidió someterse para aliviar dolores que sentía, producto de una cirugía estética que se hizo la semana pasada. De acuerdo a familiares, la joven había acudido a la clínica el jueves pasado a hacerse la cirugía en los senos, pero se le efectuaron 6 procedimientos estéticos distintos durante la misma, con la autorización del médico a cargo. Bueno, y como vieron ayer miércoles, los senadores sesionaron sin ninguna novedad. No se presentó ningún proyecto, así es que vamos a ver este informe. Es vergonzoso, sí, en el PLD de que esto ocurra. Porque ni siquiera el presidente Danilo Medina se ha pronunciado.
Somos nosotros, el pueblo y nosotros, los que estamos llevando a cabo una reforma constitucional. Una posible reforma constitucional. Pero oye, están especulando porque el presidente Danilo Medina no se ha pronunciado. Además, da mucha vergüenza que el presidente del partido, el expresidente de la República, Leonel Fernández, dio a demostrar que él ha sido presidente, pero no es político. ¡No es político! El permitir hacer y que pase lo que está pasando significa que ha sido presidente 3 veces, pero no es político. Retire sus expresiones. Retire esas expresiones porque yo soy el secretario general del PLD y él es el presidente del PLD. Por favor, retire. Bien, presidente, excúseme. Se la retira. Excúseme, presidente. Sí. Excúseme. Fue Leonel Fernández Reina que en 2 ocasiones rechazó reformar la Constitución para beneficio personal. Cuando se vaya a mencionar a Leonel, hay que reconocerle que tiene la moral bien alta para hoy oponerse a que se reforme nueva vez la Constitución solo para introducir un proyecto de reforma constitucional. Lo que está pasando allá afuera, en nada tiene que ver Leonel Fernández con ello. Lo que sucedió el lunes, en nada tiene que ver Leonel Fernández con ello. Porque aquí somos muy dados a cuando estamos de un lado a atacar al otro líder. Fue la compañera Sonia que dijo en la pasada que ni con una grúa le levantaban la mano a ella para votar por la reforma constitucional pasada. Las expresiones personales. Entendido, presidente. Aceptado, presidente. Aceptado. Aceptado, presidente. Entonces, yo creo que nosotros, los PLDistas, que nos duele la situación que está pasando el PLD, no debemos dejarnos llevar de los que se benefician con una división del PLD. Pese a las manifestaciones que se realizaron en los alrededores del Congreso, la sesión en el Senado de la República en el día de hoy se realizó con toda normalidad. Escenario que fue utilizada por los seguidores del presidente de la República, Danilo Medina, y el expresidente Leonel Fernández para defender sus posiciones. Prometimos respetar la Constitución. Los senadores suscribientes, representantes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ante la amenaza de subvertir el orden legal establecido, desacatando los mandatos de la Constitución para imponer el continuismo presidencial, expresamos nuestra firme oposición a tal despropósito. Es sencillamente vergonzoso que en la Casa de la Democracia, en el Congreso Nacional, se encuentre hoy militarizado. ¿Y por qué? Es vergonzoso que al interior de este propio edificio nos encontremos con hombres de armas largas. ¿Y por qué? ¿A qué le tememos? ¿A quién buscan intimidar? ¿Acaso aquellos que nos oponemos o hacemos, luchamos para que se haga respetar el texto constitucional? Pues si ese es el propósito, no lo lograrán. Es faltar a la verdad decir que en los pasillos del Congreso Nacional y de manera especial en el Senado de la República hay militares con armas largas. Eso es faltar a la verdad. Esas son expresiones que no son ciertas. Aquí lo que se está preservando es la seguridad del Congreso Nacional. El
ejercicio es parte importante de nuestra vida, ¿eh? Está hoy dentro de la misma dieta o la pirámide alimenticia, está un acápite que habla del ejercicio. Porque le duelan los músculos no es excusa para no hacerlo. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar ese dolor muscular, cómo aliviarlo, pero continuar con el ejercicio. Cerca la situación que se vive en el entorno del Congreso, pues ya Ronnie llegó. Ronnie está allá, así mismo. Así que vamos a ver cómo está eso, Santo. Sí, Ronnie, por favor, dinos cómo está ese ambiente. Adelante y buenos días. Buenos días, compañeros Santo y Lorena. Buenos días también a nuestros televidentes de N7 al amanecer. Ya tenemos unos minutos en este lugar, en la parte frontal de lo que es el Congreso Nacional, en donde se observa que ha sido retirada más del 90% de las unidades, de los efectivos uniformados que durante 3 días ya con el de hoy están militarizando toda esta zona. Tal y como ustedes pueden observar en pantallas, se puede contar prácticamente, se puede contar la cantidad de militares que hay en este lugar. Así, si hacemos un ejercicio, podemos ver, por ejemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, con los que están dentro de los vehículos, más 4 policías que hay aquí. Menos de 25 personas se encuentran ahora mismo en este tramo. Sabemos que en el otro extremo, ya por la parte frontal de lo que es la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, hay otro remanente también de militares, pero se observa que prácticamente toda la policía fue retirada de este lugar. Se recuerda que ayer se hablaba de 1.800 agentes solamente de la Policía Nacional y mucho más de 500 militares. Es decir, que aquí había un contingente de más de 2.300 agentes, sin contar los miembros de la DGC que estuvieron patrullando en todo este entorno. Ustedes recordarán de que estas calles también estuvieron cerradas. La calle Jiménez Moya desde la Independencia hasta la George Washington estuvo bloqueada. Sin embargo, ahora se observa la avenida Independencia pues abierta. Igualmente esta, que es la más próxima a la parte del frente de esta casa legislativa, que es la Paul Harris, igualmente también está abierta. Es decir, ahí ustedes tienen un panorama en 360 de cuál es el entorno ahora mismo, cómo está la situación en el Congreso Nacional. Es decir, que las vallas metálicas que obstaculizaban el paso por todas las calles perpendiculares, que son dos, entre la Independencia hasta la Paul Harris, frente casi al Congreso Nacional, estas calles están abiertas. Ustedes pueden ver personas transportarse por este lugar sin mayores inconvenientes. Ayer también nosotros pudimos ver, usted recordará, Santo y Lorena, de que habían diferentes equipos, pues se esperaba, según se comentaba, que tanto miembros de un sector del transporte público, se habló de Fenatrano, finalmente vinieron representantes de lo que es el movimiento rebelde que preside el empresario del transporte Juan Ubieres, y también se hablaba de otro remanente de 20.000 personas que convocaría el sector leonelista. Uno y otro grupo se dio cita en este lugar, no con la magnitud que se previó. Pues se hablaba, por ejemplo, de parte de Fenatrano de utilizar vehículos de transporte para bloquear importantes vías, corredores del Gran Santo Domingo. Eso no ocurrió, solamente vinieron grupos de personas, podremos calificar de manera pacífica en este lugar, a quienes, a pesar de que la Independencia, o más bien la Jiménez Moya desde la Independencia hacia el Congreso, estaba pues con un perímetro de verjas metálicas y de uniformados, se les permitió el acceso hacia esta zona y marcharon, diríamos, de manera pacífica. En la tarde no se vio ese número de personas, o sea, de esos 20.000 no se vio esa cantidad, pero sí se vio un grupo de manifestantes también, de cientos de personas que se dieron cita en este lugar, diríamos también de manera pacífica, pues no se produjo ninguna situación. Este es el panorama ahora mismo del Congreso. Compañeros, como ustedes pueden ver,
repito, más del 90%, mucho más del 90% de los agentes policiales y militares que resguardaban el Congreso Nacional fueron retirados durante la mañana de este jueves. Tenemos que recordar de que esta militarización lleva más de 48 horas. Rumbo a las 72, pues se trata de 3 días. Hablamos de que el inconveniente, el incidente en donde el diputado por San Juan, Henry Merán, resultó hospitalizado por los gases lacrimógenos que fueron emitidos en este lugar. Eso ocurrió el lunes en la tarde, ¿verdad, Santo? Sí, sí. El lunes en la tarde. Sí, así es. Fue el lunes en la tarde. Bueno, pues la militarización se estableció el martes, miércoles y hasta hoy. Te escucho, Lorena. Que en el caso específico del día de ayer, a diferencia de otros días, aunque dentro del Congreso se trató el tema de la militarización, ayer vimos posiciones bastante firmes de la oposición, sí, en cuanto al rechazo de la cantidad de militares que se encontraban en las afueras del Congreso. Que una condicionante de exactamente, muchos, que esta presión dada desde el, sí, interno del Congreso fue lo que provocó que se retiraran más de 2.000 agentes, porque estábamos hablando que habían más de 2.000 agentes presentes y ahora vemos, qué sé yo, unos contando rápido como mucho... Menos de, sí, como 500 menos. ¿Tú crees ahora mismo? Mucho menos. Muchísimo menos. Mucho menos. O sea que... Que pero que los que alrededores existen más, que están por ahí, tú sabes, de manera pasiva. O sea que nada, vamos a ver entonces hoy cómo continúan las movilizaciones. Eso también lo hemos podido constatar. Exactamente. Vamos a ver cómo continúan las movilizaciones de los ciudadanos, bueno, y la reacción de parte de las autoridades. Sí. Con la cantidad de personas que nosotros podemos ver, o más bien de agentes militares, podemos intuir de que no se esperan manifestaciones en el día de hoy. Pues el primer día en donde se esperaba la reacción de parte de ese sector de los leonelistas, ¿verdad?, que fueron afectados el día antes, el lunes, el incidente, ¿verdad?, en donde estuvo Merán, el diputado afectado, pues se esperaba ya el otro día martes y vimos un contingente militar importante. Se hablaba de prácticamente 1.000 agentes, pero ayer el asunto se duplicó significativamente, bueno, debido a que se esperaban 2 organizaciones para este lugar. Hay que recordar también, Santos, de que ayer el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, ante esas críticas de las que comentabas, Lorena, de parte de la oposición, ese rechazo a la militarización, vimos a Paliza, por ejemplo, describir que en el interior del Congreso Nacional habían uniformados con armas largas, como si fueran a la guerra, y precisamente Reinaldo reiteró de que tenían informes de parte del Ministerio de Defensa de que no se pretendía únicamente tomar, apoderarse del Congreso Nacional, sino de que se tenía planificado, según las informaciones que ellos manejan de inteligencia, incendiar las instalaciones del Congreso Nacional. Y de esta manera Reinaldo justificaba la excesiva, diríamos, presencia militar en este lugar, que sobrepasó por mucho los 2.300 agentes. Ya los equipos que también existieron ayer, las cárceles móviles, los camiones de bomberos, solamente queda aquí el tanque, o más bien el camión de antimotines, y pocos agentes que lo pueden ver segregados caminando y los que están patrullando en la zona. Pero realmente en la militarización, reitero, ha sido reducida a mucho más de un 90% en el frente del Congreso Nacional. Estamos informando, por favor, de cualquier detalle que acontezca en las inmediaciones del Congreso. Gracias, Ronnie. Una joven muere en procedimiento estético. Sin presentar proyecto de reforma constitucional, senadores sesionan. Evaluación sobre igualdad de género podría quedar en manos de la Iglesia Católica y protestante. Imagen de padre e hija muertos en río, consterna y da la vuelta al mundo. Un sismo de 6.3 sacude a Panamá. Y sistema de salud pública en Venezuela, según expertos, avanzó hacia el severo deterioro.
Y una investigación exhaustiva de parte de un consorcio de periodistas da como resultado sobornos pagados por la empresa Odebrecht hacia el proyecto Punta Catalina de unos 33 millones de dólares. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que la empresa brasileña Odebrecht solo admitió el pago de los 92 millones de dólares y no citó otros pagos a cambio de contratos de construcción a funcionarios dominicanos. Parte de esos sobornos que cita esa agencia son los pagos para levantar la megaobra de Punta Catalina. El movimiento Bien Común de inmediato reaccionó ante lo reflejado en esa investigación. Frente a esas nuevas revelaciones, Bien Común exige la investigación penal inmediata del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, de los funcionarios, consultores y empresarios involucrados en la trama de corrupción más grande que ha vivido, que ha conocido la historia de la República Dominicana. Ese proyecto, su propio funcionario, Rubén Bichara, dijo que era dirigido, gestionado, negociado de manera directa por el presidente de la República. Además, él se empleó a fondo para apartarlo de la investigación inicial de Odebrecht cuando creó una comisión que buscaba evitar que esta obra que nosotros calificamos como el cuerpo del delito fuera investigada. En ese sentido, nos parece que hay la necesidad y nosotros demandamos, llamamos a esos grupos hacedores de opinión que tienen la posibilidad de influir a no guardar silencio cómplice ni asumir una actitud pasiva frente a estas nuevas revelaciones y obligar a que haya una investigación profunda que permita que el pueblo dominicano pueda saciar su sed de justicia. Hasta los empresarios del CONER que participaron en la investigación famosa esa, tienen que dar la cara. Porque ahora que hay que explicar desde Palacio quién fue que cogió esos más de 39 millones de dólares que está diciendo esta comisión de periodistas que se movieron para adjudicar la obra de Punta Catalina. Aquí hay que explicarle a este país en qué condición está Bandida Warre, como empleado de la CDE en un momento contratado y al mismo tiempo empleado de Brecht. ¿A quién estaba sirviendo? La investigación titulada División de Sobornos expone que esos pagos involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha. Pero es evidente que el caso de Punta Catalina, como nosotros indicamos muchísimas veces, que era el cuerpo del delito y lo sigue siendo, está clarísimo. Desde el proceso de licitación hasta la construcción, la negociación, la gestión, el otorgamiento del contrato, todo está oscuro. Una planilla de cálculo que consigna los pagos ocultos del departamento encargado para esos fines de Odebrecht cita entre final de diciembre del 2013 y de diciembre de 2014, 62 pagos por un total de 39 millones de dólares relacionados con una planta termo o planta termoeléctrica, 5 de esos pagos por un valor total a 3,3 millones de dólares fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial. La investigación señala al economista Andy Daguarre, ya que a fines de 2013, cuando la empresa de servicios públicos dominicana ofrecía un contrato para la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, una planta de 770 megawatts sobre las costas del Caribe, recurrió a la consultora de Daguarre, entre otras dos, para evaluar las propuestas de los ofertantes. A Andy Daguarre el primero que investigar junto con Danilo, tienen que ir juntos a la oficina de los fiscales y tiene que llevarse de la mano al director ejecutivo, el administrador de Punta Catalina, que en otro momento ha sido socio de Andy Daguarre en la misma firma, para que expliquen cuál es la relación de ellos con el gobierno y la relación con Odebrecht, que es una empresa mafiosa. Entonces, esto no se puede quedar así. Para alzarse con el contrato, Odebrecht seguía necesitando que aprobaran su oferta económica y su plan de financiamiento. Daguarre y otros consultores aprobaron su plan y Odebrecht se otorgó un contrato por más de 2 millones de dólares, cientos de millones más que algunas de las ofertas de sus competidores desplazados. We'll be right back.
Bueno, y el envío a juicio de fondo a 6 de los implicados en el caso Odebrecht ha recibido el respaldo de amplios sectores de la sociedad que valoran lo que consideran una prueba de fuego para el Ministerio Público y que logró pasar airoso. El presidente del Colegio de Abogados recordó que la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia se basó en el expediente que presentó la Procuraduría General de la República, la cual se anota, según dijo, un punto a su favor. Estamos en presencia de un proceso sin precedentes en la historia judicial de la República Dominicana, donde hay, digamos, personas de muy alta alcurnia de todos los partidos políticos, y en ese orden de ideas, si estamos de acuerdo con el procurador. Miguel Zurún Hernández aclaró que el referido caso es bastante complejo, debido a que las características de los delitos imputados no dejan rastros claros. Es momento de conocer las informaciones del Cibao. Ahí está nuestro compañero Rafael Martínez preparado. Muy buenos días, Rafael. Adelante. Buenos días. Temprano en la mañana, con la tacita del café, actualizamos los hechos que fueron noticias en Santiago y la región. En el siguiente resumen. Al menos 6 personas muertas y 15 heridas fue el saldo fatal de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera Maimón-Cotuí. 3 de los 6 fallecidos han sido identificados como Angelita Pimentel, Wendy Reynoso, Eugenia Belén, mientras que los heridos están siendo atendidos en el Hospital Municipal de Maimón y otros han sido trasladados a los hospitales Jacobo de Malchena de Bonao y al traumatológico Profesor Juan Bosch del Pino La Vega. Recibimos 19 pacientes. Dentro de esos 19 pacientes hubieron 4 fallecidos. En el lugar de los hechos fueron 6, pero hubieron 2 pacientes que no fueron traídos aquí al centro. Se lo llevaron porque los familiares decidieron llevárselo. Me imagino que fue a otro centro. Los demás pacientes fueron referidos a otros hospitales de mayor atención. Supuestamente yo vine de la capital, yo le pregunté a uno de los heridos, viene de Herrera, del Palmar de Herrera. Ellos parece que vienen de Herrera para un velorio, para Zambrano. Y se encontraron con el camión y el puente. Mientras no arreglen esos puentes, vamos a estar aquí. Se han matado varias personas en esos puentes. Y yo quisiera que, por favor, el presidente de la República Dominicana que haga algo, porque esta gente aquí de Maimón, del municipio de Monseñor Noel, se van a matar todos esos puentes. La tragedia se produjo cuando un minibús cargado de pasajeros con destino a Cotuí y un camión volteo se impactaran, provocando el desenlace fatal. El grupo viajaba desde la capital para el sepelio de un familiar cuando fue impactado por el camión. Las imágenes fueron servidas desde Cotuí por Kelvin Jr. Miembros del movimiento ecologista Los Centinelas de las Montañas bloquearon el paso de camiones por la comunidad El Salitre, Distrito Municipal de Juan López, para así evitar la extracción de material de una mina. Ya la sociedad dominicana, ya todo el pueblo sabe el calvario a que nos tienen sometidos estos depredadores y la irresponsabilidad absoluta de medio ambiente, que nos pasó una información de que cuando se vencieran los permisos, las coletillas ilegales, irresponsables que da medio ambiente, no se iban a renovar. Hasta que no viniera una comisión de técnicos, de profesionales, una comisión científica, hiciera un estudio. La jornada de protesta también se unió el sindicato de volteos. Nos perjudica a todos. ¿Por qué? Porque están depredando esa mina, haciéndolo de una forma que no es legal. Nos están acabando con el agua, con el aire, con el oxígeno. Los camiones, tú lo ves que andan como si fueran carritos. Durante la manifestación de protesta, agentes de la Policía Nacional evitaron que se bloqueara el tránsito vehicular por la carretera Juan López-Villatrina. Como un mensaje a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, representantes de las tendencias que a lo interno liderean el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, en el municipio de Cayetano Hermosén, decidieron unirse para apoyar las aspiraciones a la alcaldía del empresario Pempén Cabreja.
Esta es la unidad de Cayetano Germosén. Y nosotros asumimos este reto para que el partido se unifique aquí abajo, para dar un ejemplo allá arriba, que eso es lo que nosotros debemos hacer en el país entero. Y que se sienten como nosotros nos estamos sentando aquí a discutir lo que hay que discutir. Hacerle un llamado a la dirección nacional del partido a que imite este gesto que nosotros estamos haciendo aquí, a que se sienten a dialogar y que se pongan de acuerdo, porque eso es lo que va a conllevar a que el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el poder. Con esta decisión, los peledeístas de Cayetano Germosén emiten un mensaje de unidad a la alta dirigencia del gobernante Partido de la Liberación Dominicana. En La Vega, la Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de robar 25 galones de pintura de un centro ferretero del sector El Riito, cuya mercancía fueron ordenadas a través de una llamada telefónica desde la cárcel La Concepción. La vocera policial Heidi Fernández dijo que los detenidos son el nombrado Ángel Andrés Núñez, de 24 años, y José Manuel Mendoza, de 29. El informe preliminar refiere que al ser interrogados, el imputado Ángel Andrés Suriel confesó que se encargaba de recibir las mercancías a nombre de Carlos Núñez y que dichas mercancías la ordenaban a la referida empresa desde la cárcel pública de esta ciudad de La Vega, o sea, desde la fortaleza La Concepción de La Vega, por el recluso Luis Arturo Rosado, alias Pipirichi, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva e involucrado en un hecho de homicidio aquí en esta ciudad. Así amanece Santiago en materia informativa. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenos días. Muchísimas gracias, Rafael. Siempre tenemos a la mano algo para resolver un proceso de arreglo en la casa, ¿verdad? Pues más adelante le voy a comentar cuáles pueden usar y cuáles no deben usar de los que tienen en la casa. Ay, doctora, cuántos calores. Bueno, vamos a conectar con Ronnie Heredia. Él está en la George Washington. Él nos va a hablar sobre esta temperatura. ¿O qué novedades nos tiene sobre eso? Ronnie, dinos, por favor. Buenas. Buenos días. Buenos días, compañero Santo. Así es, continuarán las temperaturas calurosas de acuerdo al informe del tiempo emitido en esta mañana del jueves 27 de junio a las 6 de la mañana. Y válido este informe hasta el sábado. Estamos hablando de que las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, es que estarán regidas por los efectos de una vaguada en niveles superiores de la troposfera, la cual, unida al calentamiento de día, diurno y los efectos orográficos, provocará inestabilidad y desarrollos nubosos acompañados de aguaceros con tormentas eléctricas, principalmente en las regiones noroeste, sureste y cordillera central. Es decir, que habrán aguaceros dispersos en algunas localidades por vaguadas y efectos locales. En cuanto a las temperaturas calurosas, esto se debe precisamente a la época del año, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología pues continúa recomendando a las personas usar una vestimenta ligera, preferiblemente colores claros, y que eviten exponerse a la radiación solar emitida entre los horarios de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese horario es como decimos, ¿verdad?, que el sol pica más y se recomienda poca exposición al sol en este tramo. Es decir, que los calores se mantienen específicamente por la condición o el tiempo en el que nos encontramos. Bueno, gracias, Ronnie. Doctor. Ronnie, tienes toda la razón con respecto a las horas, sí, de exposición.
hay que evitar esas horas pico, como dicen, pero pico le llamamos desde las 11 de la mañana, 4 de la tarde. El sol está en su máximo esplendor y afecta mucho. Pero recuerde, mira, hay accesorios como este, tan sencillos, mira este, que las muchas mujeres tienen y lo hay hasta de cartón. Sí. Hay muchas que la gente puede perfectamente tener, pero siempre y cuando tienen que tenerlo a mano. Entonces, están los paraguas también, están las gorras son importantísimas, mira qué bien, mira. Bien que le quedó. Oh, esas, las gorras resuelven porque un calor que ayuda, te da. Ayudan. Te da un calentón en la cabeza. Ayudan bastante. Entonces, la persona puede tener mareos, puede tener hasta calambres. Otras personas, mire, ustedes lo ven medio durmiendo. Y dice que tengo como un sopor y un sueño. Ese sueño es producto de una deshidratación también. O sea, puede ser una de las manifestaciones cuando hay deshidratación. Y el dolor de cabeza también, doctor. Dolor de, sí, cabeza, dolor de cabeza, esa penita. Te dicen, tengo una penita, mucho un dolor de cabeza. Entonces, eso es importante que tomen en cuenta y manejar con hidratación. Muchas veces hay personas, le digo, mareada, que yo le digo, busque algo de hidratación. Si son sueros, los sueros de hidratación son buenísimos. Y los hay, hoy lo venden en frasquito, fácil de adquirir y fácil de ingerir. Pero la ropa es muy importante. ¿Y qué cantidad de agua aproximadamente, doctora, en cuanto a la hidratación? Mira, 6 hasta 7 y hasta 8 vasos. Sobre todo depende de la actividad física que tú realices. Perfecto. Porque si es mucho más demanda, sí, estás más expuesto, mucho más líquido debe ingerir. Y la ropa siempre ligera, no licra, claro, no cosas apretadas, tener cuidado con todo. Porque recuerden que además del sudor, entonces hay criadero para hongos en la piel. Entonces vienen las afecciones en la piel producto del mismo calor, de la temperatura alta. Igual pasa con la comida en la calle. Se habla, doctora, de que la ropa negra... Mira, depende. Doctora, se habla de que la ropa negra también como que ala calor. Sí, absorbe mucho los rayos solares, pero si te queda muy holgada y es de algodón, no pasa nada. Siempre y cuando fluya el viento hasta por debajo de la ropa. Porque lo que sucede es que a veces se pone en una ropa oscura y le queda muy ajustada. ¿Eh? Pero si te queda ligera y es de algodón, yo sé que puede ser fresca. Y tú crees que... Dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué tienes ese color de ropa? Ustedes han visto muchas personas que se visten de negro, sí, y no sufren ese calor, pero la ropa es ligera y la textura de la tela es diferente. Entonces eso es importante, muy importante en la temporada de calor. Son importantes, doctora, porque a veces cuando se habla de ropa ligera, uno visualiza como ropa como más fina en su textura, diríamos, ¿verdad?, en su contextura. Pero usted habla también de la ropa ceñida, o sea, que aunque sea una licra, pero le está apretando demasiado, pues entonces ya esta ropa no es ligera, ¿verdad? Claro. Y recuerda el comer en la calle, ¿eh? Los alimentos se descomponen más con el calor. Entonces, las personas que hacen sus empanaditas deben saber que esa harina deben botarla si fue del día anterior y hacer una harina nueva, porque se pone incluso más amarga y se siente de una vez que está ya envejecida. Claro, porque tiende a crear más microorganismos, más hongos, y así el alimento se contamina mucho más rápido. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones. Ya sabe la ciudadanía de que las temperaturas calurosas van a continuar. Así que hacer caso a estos consejos. Y quedará en manos de las iglesias católicas y protestantes la evaluación de la departamental del Ministerio de Educación sobre la equidad de género. Lo más importante es que es una orden departamental
con la obligatoriedad de esta orden de establecer un programa educacional en términos de sexología humana para la niñez y la juventud. Y el presidente, viendo la configuración de quienes lo componían, pidió que un sacerdote católico, que sea nombrado por el Episcopado Dominicano, y un pastor evangélico de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana, estuvieran presentes en todo el diseño curricular en términos de sociología humana. Esto por el tema de que la orden establece igualdad o equidad de género, pero la configuración de quienes participaban, todo indicaba que iba con una tendencia a lo que es ideología de género. ¿Cuáles fueron los puntos? Porque claro está, el Ministerio de Educación defiende esta disposición, que le hicieron pensar a la iglesia, o ver a la iglesia, mejor dicho, a las diferentes iglesias, que traería algo nuevo en asuntos de ideología de género, más que establecer igualdad de género. Sí, la disposición establece igualdad de género, pero el diseño que se estaba elaborando era tendente a ideología de género. Por ejemplo, se colaron materiales informativos donde se ha estado estableciendo la ideología de género, donde se habla de que familia es papá y mamá, dos papás o dos mamás, el diseño en los materiales didácticos para los niños, enseñándoles que la sexología, no, que el sexo, más que la sexología, que el sexo no es como se nace, sino como tú quieres ser. Que el sexo no es una naturaleza, sino que es un diseño social y que es una preferencia social. En caso de que ninguna de las dos iglesias esté de acuerdo con lo que se le entregue, ¿qué pasará? Se ha establecido que el sacerdote católico y el pastor evangélico van a tener el derecho al veto, a los fines de que no pase nada que pueda ser nocivo ni dañino a la familia. Por lo tanto, confiamos en que las personas que van a estar en el diseño de todo este programa son personas serias, honorables y que responden a principios cristianos, cristianos católicos y cristianos evangélicos. Que cada quien en su área debe respetar su entorno, y si hay hombres y mujeres, debemos respetarnos los hombres y las mujeres. Y si hablamos de los inicios, cuando el Señor creó el mundo, creó a Adán, y de la costilla de Adán sacó a Eva. Hace mucho tiempo que debieron implementar esa política, porque para salir de esta situación que estamos, esta violencia, es por causa de esa situación que no se ha implementado esa política de género. Es irresponsabilidad de parte del Estado. Hace mucho tiempo, sociopolíticamente, los gobiernos debieron implementar, obligar a que se implemente esa política en todas las escuelas, para que salgamos de esta jungla que estamos viviendo. Yo pienso que nosotros los dominicanos todavía estamos muy obsoletos en cuanto a esas legislaciones, y la gente lo ve ahora como que, bueno, estamos atrasados, o sea, estamos implementando cosas que no van con el tiempo, que eso no está bien, qué sé yo qué, pero realmente la igualdad de género lo que plantea es una cultura de respeto a la mujer y el hombre, no ideología de género, que es lo que la gente cree. Que es igual, es diferente ideología de género y lo que es la igualdad de género. La política de igualdad de género es toda un entramado que está haciendo el Estado Dominicano para poder confundir la sociedad. Aquí nada más hay dos géneros, dicho por la iglesia, que es varón y hembra. De ahí para allá son mezclas. Tener un niño, un hijo que tenga autismo es complicado en cualquier parte de nuestro país, pero cuando eres una familia con escasos recursos, con una situación económica de bajos niveles, es aún más complejo. Tania Ibar nos cuenta sobre esta situación en específico. Muy buenos días, Tania. Y adelante.
Cuéntanos, por favor. Así es, muy buenos días, Lorena. Estamos en el barrio Puerto Rico, este es Santo Domingo Este, en Los Minas específicamente. Aquí estoy acompañada de esta joven, 30 años tiene, pero vive en una situación de pobreza. ¿Qué pasa con ella? Que vive con sus 6 hijos, más sus 2 hermanos, en una situación, ella no tiene cómo mantenerlos. ¿Cuál es la situación y por qué ustedes viven todos juntos aquí? Buen día. Mis padres murieron, mis padres fallecieron, mi madre falleció en un accidente, mi padre hace un año falleció de un derrame. Mis 2 hermanos, yo tengo 2 hermanos, uno de 28 años, pero tiene un problema, y una niña de 11 años. Al no tener a nadie, porque tengo otro hermano, pero es independiente, yo me quedo con los 2 niños, más los 6 que tengo en la casa. O sea que por todos son 8, porque el muchacho tiene problemas de incapacidad mental. Ok. ¿Cómo ustedes se mantienen? Bueno, amor, yo a veces cubro banca, muchas personas me han visto. Y nada, sí, haciendo lavadito, tratando de conseguir el peso. ¿Por qué me contabas que tú no puedes trabajar, no tienes un trabajo formal? ¿Por qué? Porque no estoy declarada. Me estoy declarando ahora y me ha salido un poco la cosa incómoda, porque al mis padres fallecer, el proceso es largo. Ya tengo como 4 años bregando con eso. Ahora me dicen que tengo que esperar la certificación de los papeles, y eso viene para aquí, viene para allá, y me tienen cogiendo lucha. ¿Ese que está ahí es tu hermano? Sí, él es mi hermano, José. ¿Y cuál es la condición que él tiene? Él nació con problemas, supuestamente, a lo que tengo a entender. Mi madre, cuando fue a dar a luz, lo jalaron forzado. Él quedó con problemas. Él es una persona que no habla, se mueca. Y tú sabes, una persona que no es igual a nosotros. Okay. ¿Los niños dónde están? Los niños están durmiendo ahora mismo. Están acostados porque es muy temprano. ¿Podemos entrar para que me muestre las condiciones? Lorena, vamos a entrar a la vivienda para que tú veas. Esta vivienda es alquilada. Ven, antes de entrar, para que me cuentes, vemos en las condiciones en las que está. Entonces, explícanos, ¿cuánto te pagan aquí? De 1.500. ¿Cómo lo pagan? Yo ahora mismo debo la casa, por ese problema inconveniente, por la cédula, casi un año y pico de casa. Ok, vamos a seguir conversando. Nosotros, la situación en la que viven. Entonces, vamos a hablar con ellas. Vamos a salir nuevamente para que ellas nos puedan contar por qué nos contacta a nosotros, desde cuándo le está dando seguimiento a esta familia. Cuéntenos usted, ¿cómo se entera de la situación en la que está pasando esta familia? Muy buenos días. Mi nombre es Rosa María. Bueno, yo inquieta por la situación, es decir, la pobreza extrema que tienen estas personas. Es decir, yo tengo ya varios años dándole seguimiento a ellos desde que su papá estaba vivo. Es decir, porque veo la situación, entonces eso me inquieta. Y hasta que no puedo venir a veces en auxilio a traer lo que pueda, porque no depende de mí, yo hago lo que pueda. Pero entonces, yo he querido darle el seguimiento para que las autoridades competentes, es decir, se hagan eco de la situación. Principalmente, yo le hago un llamado al ministro de Salud Pública, al señor Rafael Augusto Sánchez, el cual yo sé que es una persona de muy buen corazón, para que cuando él se entere de esta situación, a ver lo que pueda hacer por ellos, porque no tanto es la pobreza extrema, sino si hay un descuido, ellos llegan hasta una epidemia, el cual, es decir, me he podido enterar mirando el caso, y a veces lo que traigo es jabón, loción, lo que pueda para paliar la situación. Pero mirando que no está en mí resolverlo, pues yo le hago un llamado a las autoridades competentes para que vengan en auxilio de esta persona, el cual ameritan la ayuda. Estuvimos viendo la cocina y no vimos alimentos. ¿Qué van a comer hoy, por ejemplo?
Bueno, no sé, mi amor, todavía lo que aparezca. Si yo consigo algo, le cocino algo. Si no puede, no se come. ¿Tú me entiendes? Algo así. ¿Pasan días que no comen nada? Sí, amor. Hay días que no se come, hay días que sí, hay días que yo lo acuesto así. Pero ya yo la estaba acostumbrado y yo ya no... Bueno, Lorena, ya tú observa en las condiciones en las que estos niños, que no pudimos verlo porque están durmiendo, y también esta joven tiene que mantenerlos, tanto a sus hijos como a sus hermanos, pues quedaron huérfanos ellos hace ya un tiempo. Esa es la situación, haciendo pues, apelamos a una mano solidaria que pueda acudir a ayudar a esta familia que tiene que pasar hambre constantemente por no tener con qué vivir, Lorena. Bastante triste también que no tengan espacios donde puedan acudir instituciones gubernamentales que le den la mano amiga. Eso es importante, que averigüe qué tanto esfuerzo se ha hecho de ese lado para saber cómo podemos ayudar, porque somos el noticiero de los dominicanos, nos preocupamos por las familias que viven en condiciones como esta. Muchísimas gracias, Tania. Conocemos las principales noticias en nuestras primeras planas. Iniciamos con el periódico Diario Libre, que pues publica una foto que vale más que mil palabras. Mientras llega la protesta, vemos los policías y militares sentados, inactivos, cuando sabemos que tenemos un alto índice de delincuencia en los barrios y nos encantaría pues ver a estas autoridades activas. Además está el espacio de la frontera también. La protesta que se había anunciado unas 20.000 personas nunca llegó. Y sí vimos algunos representantes de la sociedad civil que pues se apersonaron para decir no a la reelección, pero en pequeñas cantidades, sí, de forma pacífica expresando su parecer. Así que esa militarización del Congreso fue innecesaria en el día de ayer. Sí, pero es mejor que haya sido así, o sea, que haya sido innecesaria. No, gracias a Dios que no pasó nada, desde el principio se habló de un exceso de militares. Sí. 2000 y pico. Bueno, como se había hecho el anuncio de 20.000 personas que estarían en los alrededores, pues se tomó las previsiones del lugar. Pero es mejor así y no tener que lamentar, porque tú sabes que donde hay mucho calor, mucha gente enfurecida y cualquier cosa puede pasar. Imagínese, que al final uno de los comentarios que hizo el representante, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, es que el conflicto que hay hacia el interno del Partido de Liberación Dominicana se ha llevado al Congreso y por eso la militarización, pero que es el resultado de que no se ponen de acuerdo los dos líderes de esta organización política y que eso no es culpa de nosotros, que es un lío, lo resuelvan en su partido. Claro, y que eso lo saquen del Congreso. Que lo saquen del Congreso. Vayan a su partido. Que lo lleven allá, que esos son. No, y sobre todo que el PRM ha sido coherente en estos últimos 2-3 días con relación a su posición de que estarían presentes en las sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero no estarían votando por ningún tipo de proyectos. O sea, ellos van, pero no se suman a votar por la agenda del día, que, o sea, es como usted si está, no estuviesen no está. Ahí. Exactamente. Están cumpliendo con el deber de estar sí, en la sesión, pero no. Porque es una decisión muy inteligente, o sea, estar porque pudiera evitar que otras cosas se pudieran introducir, claro, y ellos no estar presentes. Ahora ellos están ahí, pero si no me interesa eso, bueno, yo no voto por eso. Y la razón es porque se habla de este nuevo proyecto que sería introducido al Congreso para buscar la reelección del presidente Medina, cambiando el artículo que pues le permite volver a presentarse como figura, exactamente, en la Carta Magna. Así que, nada, eso es lo que está pasando ahora mismo en el Congreso. Eso es así. Así ha disminuido un 90% la militarización de este espacio y esperamos que se terminen de calmar las aguas y que ese conflicto que hay en el PLD se quede en el PLD. Pero que no confíen de que no vamos por allá hoy. De repente pueden aparecer cosas. Pero una manifestación, hasta ahora se han mostrado pacíficos todos aquellos que han estado expresando su punto de opinión. Quienes resultaron con una acción violenta fueron justo las autoridades. Entonces, sí, claro, por impedir esas son las cosas que uno... Como que, no que ellos dentro de sus facultades pudieran hacer lo que al principio querían, que era montar el campamento. Sí, pero una carpa también, sí. No es la primera vez que vamos en el Congreso, que se monta una carpa frente al Congreso. Uh-huh. O sea que
No, nadie ha ido con armas ni nada por el estilo, no, claro, ni agrediendo al otro. Así que, nada, continuamos con más noticias. En el periódico Diario Libre vemos también que resalta el tema del turismo desde China. Y vimos justo, habla de los turistas chinos vendrán, pero hay que trabajarlos. Y fueron las palabras pronunciadas por el presidente de la Academia de Turismo de China, Dai Bin, que hizo varias recomendaciones a nuestro país, porque estamos hablando de que China tiene más de 1.400 millones de habitantes y que en la República Dominicana unos 500 mil vienen al año, pero que pudiera aumentarse muchísimo la cifra. Él habla de la facilidad de los trámites legales para la obtención de visas, de una mayor promoción de la oferta turística del país y la gestión de una línea de aérea directa que conecte con los dos países. Y sobre todo, para aprovechar ya el acuerdo que hay con China, ver los resultados positivos del mismo, aumentando la cantidad de turistas chinos en nuestro país. Y que nosotros podemos ver con la facilidad que se instalan en los negocios los chinos y que aparentemente les favorece. Así mismo. Y bueno, que con esta apertura que hay con ellos, esa relación, pudiera uno tener, decir, bueno, ya no serán tanto haitianos, sino chinos, que con tanta facilidad pudieran entrar al país o pueden entrar al país por ese acuerdo que hay entre ambas naciones. Esa es la idea. Digo, muchos de los haitianos que llegan al país lo hacen de forma ilegal y es otro proceso en el que viven, pero ellos sí ven una oportunidad del turismo chino, de que aumente en la República Dominicana. Está en nuestras manos pues llevarnos de esas recomendaciones para que así el flujo sea mayor. Inician los trabajos del teleférico en Los Alcarrizos. Sí, una buena información para ellos. Así mismo, vemos los movimientos de tierra para la construcción. Sí, porque son varios trabajos que se van a hacer. Exactamente, de la multimodal y del teleférico. Hace un año lo había anunciado el presidente Medina y las autoridades de obras públicas. Entonces comenzaron los movimientos tanto de la estación multimodal del Cibao, que incluye una terminal interurbana de autobuses para la región norte y la línea 2 del teleférico de Santo Domingo, como también el tema del teleférico. Ahí sí, porque ya se hicieron las propuestas, o sea, Urbe, que es quien tenía a cargo la construcción del teleférico, ya recibió propuestas de instituciones o empresas que estarían construyendo esa terminal. Sin embargo, ahora está en el proceso de evaluación, de saber cuál es la más importante. Porque ya terminó ese proceso de recibir las propuestas, ahora se está estudiando. Uh-huh. Pero lo importante es que ya la gente de toda esa zona, Los Alcarrizos, pues ya por lo menos tiene ya la idea de que antes de agosto pudiera comenzar ya los trabajos fácilmente. Bueno, ya, eso es su obra, el teleférico y Punta Catalina, así que no hay quien los detenga con esos proyectos. Vamos entonces ahora a pasar al periódico El Día y hablando justo de Punta Catalina, santo, pues tenemos en el día de ayer se dieron a conocer datos muy, muy, muy importantes que apoyan el caso Odebrecht y la Procuraduría excluyó pagos de Punta Catalina en el expediente. Estamos hablando de las publicaciones del Miami Herald, tenemos también otros medios que se hicieron eco, como en el caso del Nuevo Herald, de otra empresa, de una investigación periodística del Consorcio Internacional que tuvo una publicación en La Posta, que es un diario ecuatoriano y que se compartió en otros más, donde, pues basado en documentos filtrados que fueron suministrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se vieron unos pagos secretos por más de 39 millones en relación a la planta a carbón de Punta Catalina en la República Dominicana. Y cuando uno se pone a estudiar, es increíble cómo tenían blindado el sistema de comunicación para evitar que estos pagos de esos 39 millones se desconocieran exactamente por la población. Es más, se utilizaban unos codinomes que son, es como unos sobrenombres. Llama la atención que hay dos. Fue una. Sí. Otra Tigres y otra Escogido, una casualidad muy grande hacia la República Dominicana. En el caso había una plataforma que utilizaban para comunicar todos esos detalles, era Droisys, y por eso estas empresas offshore no se veían reflejadas en la trama de corrupción de Odebrecht. Entonces, con esta investigación, deja de manifiesto que Punta Catalina, que había sido una de las grandes dudas, a pesar de que la Procuraduría había comunicado que no estaba dentro
dentro de los proyectos que estaban, que habían sido trabajados con sobornos, pues que Punta Catalina sí se ve involucrado en esto, y lo que esperamos es que la Procuraduría, porque hay nombres ya con cifras específicas de pagos, que pues entonces retome el expediente asumiendo Punta Catalina como uno de los proyectos donde sí hubo sobornos. Lo interesante de todo esto es que Odebrecht dijo no hubo omisiones al momento de ofrecer las informaciones de los pagos de soborno. O sea, que ella dice, nosotros dijimos todo. Sí, ahora, dice también otra información que al iniciar el juicio de fondo o el juicio preliminar sobre el caso Odebrecht, el juez Francisco Ortega Polanco recibió como información de parte del procurador de que no se había, las investigaciones no habían dado con nada sobre pago de soborno de Punta Catalina. O sea, que ahora quedará por parte de la Procuraduría explicar esta parte, de si ciertamente no había la información o si ciertamente Odebrecht se la cedió, porque esa es la cuestionante ahora. ¿La dio Odebrecht la información o no? ¿La tiene la Procuraduría? ¿Qué pasará ahí? Hay estas empresas offshore, lo que se investigará profundamente, aunque ahí están todos los documentos. El Consorcio Internacional de Investigación de Periodistas de Investigación, pues tiene todos los detalles. Sí. Entonces, dejó bastante claro que hay que incluir del 2010 al 2015 todas las acciones económicas, esas transacciones que se dieron y que estuvieron disfrazadas a través de estos seudónimos y a través de esta plataforma, la Droisis, que evitaba que esa comunicación pasara de los altos mandos aún aquellos que tenían la responsabilidad de pasar los papeles. No podían entenderlos porque todo estaba en claves, pero ya esas claves han sido descifradas en su mayoría. Están los nombres, está en esta publicación del Miami Herald, como en otros medios de comunicación. Así que, y que manos el a la grupo obra, de la periodistas también se pusieron muy fácil. Fueron quieren tan incluir, quieren excluir Punta Catalina, pero la verdad es que ya es obvio que es un proyecto. Fueron tan explícitos el grupo de investigadores y periodistas en decir que en diciembre, entre diciembre de 2013 al 2014, porque se hizo el desembolso, fueron 10 pagos más o menos, que asuma los 39 millones de dólares. Todos los papeles. Y estamos hablando de un consorcio de investigación donde hay unos 10 países representados y se trabajó esta investigación con más de 50 periodistas que pues no tienen ninguna relación con la empresa y que tienen la única intención de encontrar la verdad detrás de las situaciones. Así que ahí están los papeles. Otra cosa. Trabajar. Vamos entonces con más información dentro de este mismo diario, y tenemos entonces aquella que habla sobre el presupuesto que fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos y su mayoría republicana para la propuesta de los 4.600 millones de dólares para entregar ayuda a la frontera con México antes de que el gobierno federal se quede sin fondos para el cuidado de miles de familias migrantes y niños no acompañados. Ha recibido grandes ataques el gobierno de los Estados Unidos por la manera en la que trata a los migrantes, y es una forma también de contener la migración constante que hay desde los países latinoamericanos hacia esta nación. Sobre todo que así se estaría mitigando todo lo que está pasando en la frontera México-Estados Unidos, y viendo también incluso hubo muertes de niños, que yo considero que habiendo recursos esto tal vez no pasaría en la frontera. Bueno, y por último tenemos la opinión del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que dice: hasta tanto esa circunstancia no desaparezca, no voy a proceder a dar instrucciones para el retiro de los agentes. ¿Escucharon? Ahí están encontradas las posturas dentro del Congreso. A ver qué pasa. Hasta aquí las principales noticias en estos diarios. Romy Heredia vuelve a las inmediaciones del Congreso Nacional, está en la Jiménez Moya, a ver cómo se encuentra el aire por ahí, si está tenso, si está ligero. Romy, buenos días y adelante. Buenos días, Lorena, así es, nos mantenemos en la avenida Jiménez Moya, cercano a lo que es el Congreso Nacional, en donde continúa la militarización que se iniciara desde principio de semana y que fue incrementada a razón del inconveniente, el altercado, el enfrentamiento de policías contra un grupo de manifestantes, dentro de los cuales habían estudiantes y diputados, en los que resultó precisamente afectado el diputado por San Juan,
Henry Merán. Nosotros aquí, sin embargo, podemos observar de que la militarización o la presencia de los efectivos militares y policiales pues ha disminuido significativamente. Y de hecho, ni siquiera hay presencia de policías exactamente en este lugar. Los militares que se encuentran todavía en este perímetro que se ha establecido en el Congreso Nacional con vallas metálicas, pues se pueden contar, están todos ahí frente a este impedimento que se ha colocado, de manera que el acceso para los vehículos todavía está restringido. En ese mismo tenor, debemos destacar que la avenida Jiménez Moya, que ayer estaba bloqueada desde la Independencia hasta la George Washington, hoy ha sido abierto la parte que corresponde al tramo de la Independencia por la Jiménez Moya hasta la Paul Harris, que es donde exactamente está establecido el perímetro que nosotros describimos en este lugar. Igualmente fueron retirados todos los equipos que eran utilizados como medida previniendo, de acuerdo a las informaciones que se tenían de grupos manifestantes, tantos de el empresario del transporte Juan Ubiérez, tanto en la parte de lo que es Fenatrano, igualmente como lo que es su partido, el Movimiento Rebelde, así como los grupos de leonelistas que se dieron cita durante la tarde de ayer. El presidente del Senado ha justificado, Reinaldo Párez Pérez, ha justificado esta acción de militarización a propósito de los rechazos que ha recibido por parte de los diputados y diputados de la oposición que se han pronunciado al respecto. Yo quiero que nosotros escuchemos exactamente cuáles fueron las palabras del presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Párez Pérez. Mandé conjuntamente con el presidente de la Cámara, mediante solicitud que hiciéramos por escrito, a que se reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional, y no me arrepiento. Porque resulta y viene a ser que el lunes de la semana pasada, es decir, hace 10 días hoy, el ministro de Defensa, anterior ministro de Estado de las Fuerzas Armadas, y el director de la Policía Nacional hicieron reunirse de manera urgente con nosotros y el presidente de la Cámara de Diputados Independientes. Esa reunión se produjo en nuestro despacho. Y de acuerdo con el resultado de esa reunión y las informaciones brindadas por ambos funcionarios de alta jerarquía y que reciben como nadie informaciones de todo tipo, se nos señaló y se nos expresó que ellos tenían informaciones de que las instalaciones del Congreso Nacional iban a ser ocupadas. Y por eso, de manera responsable, tanto el licenciado Radamés Camacho como nosotros, le solicitamos por escrito, tanto al ministro de Defensa como al director de la Policía Nacional, que reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional. De acuerdo a las palabras de Reinaldo Párez Pérez, durante este proceso de posible sometimiento de un proyecto de reforma a la Constitución para habilitar al presidente actual de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a una reelección consecutiva, a una reelección, es posible que esta seguridad en el Congreso Nacional se mantenga, ya que debemos destacar que a pesar de esos informes que Reinaldo resalta de inteligencia del Ministerio de Defensa sobre una posible ocupación al Congreso, incluso se habla de un posible incendio al Congreso, fue un enfrentamiento entre
representantes o simpatizantes del expresidente Leonel Fernández, quienes se aproximaron a este lugar el pasado lunes y con quienes se produjo el enfrentamiento con los policías, que involucró gases lacrimógenos, personas heridas y afectadas de salud. Es decir, que a pesar de estos murmullos que los servicios de inteligencia del Estado pudieron constatar que se trataba de una trama muy peligrosa, fueron los enfrentamientos entre leonelistas y la Policía Nacional lo que detonó que el perímetro de militarización fuera ampliado y que los agentes policiales igualmente fueran incrementados a números como el que manejamos ayer, de 1.800 policías y más de 500 militares. Romney, ¿me escuchas? Hay algo importante. Él dice que cuando justifica la razón por la cual los militares se encuentran ahí, este supuesto trabajo de inteligencia que da como resultado que iban a invadir el Congreso, todo eso. Él dice que refuercen le pide tanto al director de la policía como en las Fuerzas Armadas que refuercen la seguridad en el Congreso. ¿Cuál es el número promedio en un día normal de agentes en el Congreso Nacional? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver casi siempre una patrulla policial frente al Congreso Nacional. Eso es lo que se estila. Y el compañero Santos Castro. Exacto, el compañero Santos Castro, entonces, que tiene mucho más experiencia. Él pide reforzar la seguridad. En el Congreso, correcto, una patrulla. Él pide reforzar la seguridad. Entonces, cuando se habla de reforzar, pasar de una patrulla a 1.800 agentes, eso no es reforzar, eso es militarizar, eso es cerrar el Congreso. Solamente de la policía. Claro, claro, definitivamente. Entonces, el reforzamiento, por eso tenemos que hablar de una militarización. Porque un reforzamiento, tal y como tú destacas, es que hay una patrulla, pongan dos o tres más. Pero en este caso estamos hablando de más de 2.300 agentes, tanto de directamente la Policía Nacional, así como militares. Es decir, que no fue un reforzamiento, sino una militarización del Congreso Nacional. Es así. Entonces, la opinión dada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno es que los conflictos del Partido de Liberación Dominicana están siendo llevados al Congreso y que ellos solicitan a esta organización política que sus problemas los resuelvan en casa y no involucren a esta institución en sus conflictos. Y eso es lo que parece, porque vemos a leonelistas y a danilistas enfrentados y lo hacen pues poniendo por el medio a otros partidos y justo una institución que lo que debería estar preocupada por trabajar y no por si evita o no una reelección, porque el partido no tiene la fuerza de ponerse de acuerdo y asistir a un diálogo que ha sido pedido por integrantes del mismo comité político para entonces llegar a una conclusión y decidir qué va a pasar con eso. Pues Romney, muchísimas gracias. Hacemos contacto contigo en lo adelante. Feliz inicio del día, gracias por estar acá. Fitness N7 es tu gym casero donde vas a hacer ejercicios todos los días sin utilizar muchos accesorios ni máquinas, simplemente el peso de tu cuerpo, un espacio cómodo en tu casa y dedicarnos unos minutitos para ti y para tu salud. Vamos a trabajar en esta sección lo que es yoga con el enfoque, espero que en esta ocasión la profe pues nos lleve suave y nos dé un enfoque más de relajación, porque la profe Marion Di Mauro realmente nos entrena a través de yoga, como que nos está haciendo pesa, ¿verdad, profe? Es muy abusado. Bienvenida nuevamente. Gracias. Aquí a N7 al amanecer. Marion, ¿qué tenemos preparado? Bien, para hoy vamos a trabajar un poquito de estiramiento, ya que me lo has pedido. Claro. Vamos a hacer un poquito de estiramiento, un poquito de respiración al final para relajarnos y terminamos en Shavasana con una relajación y te toco un poco el cuenco para que te relajes, relajes tu mente. Por fin. Marion, una cosa, ¿tú tienes alguna idea, un número de calorías que se pueden quemar en una clase de yoga activo, con diferentes asanas? ¿Algún promedio? ¿Algún promedio de calorías? Realmente
No. Te la pongo de tarea. Me la pones de tarea, sí. Nuestra profe es entrenadora personalizada y grupal de la disciplina yoga. La pueden contactar en su Instagram, @madimauro, para clases en sus diferentes centros, o ella se traslada al lugar de su preferencia. Y el número de contacto, profe. 809-284-9590. Perfecto. Pues vamos arriba con la clase de hoy, yoga con Marion Dimauro. Vamos a comenzar en 4 puntos de apoyo. Apoyamos rodillas separadas a lo ancho de nuestras caderas. Apoyamos nuestras manos con las palmas bien abiertas al suelo. Apoyamos metatarsos, excelente, y al inhalar, elevamos los glúteos, elevamos la mirada y al exhalar entramos el ombligo, mirada al ombligo. Estamos haciendo al inhalar una vaca y al exhalar gato, como un gato enojado. Y continuamos, estamos trabajando un poco nuestra espalda, flexibilizando toda la columna vertebral. Y combinamos el ejercicio con la respiración. Última, nos quedamos al centro. Con nuestras rodillas separadas a lo ancho de las caderas, adelantamos un poco la mano izquierda y el brazo derecho pasa por debajo del izquierdo y apoyamos el hombro derecho y, si es posible, la mejilla derecha y el brazo izquierdo extendido. Acá respiramos, acá nos relajamos. La cara va para arriba. Así, tal cual. No, tu mejilla relajada. Se debe sentir, es un estiramiento en el hombro y estás relajando toda tu parte superior de la espalda. Muy bien, relaja y respira. Siente como con cada exhalación vas liberando más tensión, vas liberando cualquier malestar, cualquier preocupación, se va con las exhalaciones. Y da sueño. Inhalamos, apoyamos bien esa mano izquierda, vamos retirando la derecha, hacemos el cambio. Y ahora mano izquierda, entra por debajo de la derecha, apoyamos el hombro izquierdo, apoyamos mejilla izquierda. Muy bien, y mantenemos respirando. Inhala profundo y lento por tu nariz, exhala profundo y lento por la nariz. Una vez más, exhala, suelta. Apoya tu mano derecha, retirando brazo izquierdo, apoyamos ambas manos. Y ahora vamos, en lo posible, a ir caminando con nuestras manos para buscar apoyar nuestro pecho. Si no llega al pecho, si no llega al mentón o la frente, está bien. Aquí estamos estirando espalda. Exactamente, toda la espalda alta, se está liberando tensión. Excelente. Con cada exhalación va soltando y soltando cada vez más. Marion, ¿a veces es normal en yoga marearse por el tipo de respiración? Si no respiramos muy bien, sí, o si es primera vez que hacemos el ejercicio, vamos regresando. Regresamos, nos sentamos sobre los talones. Es normal que si en algún ejercicio, por la postura en la que nos encontramos, acortamos la respiración. Entonces, es primera vez que se está haciendo el ejercicio y la persona puede marearse. Igual que hay diversos tipos de yoga, hot yoga, un yoga con una temperatura muy caliente, primera vez que alguien lo realiza, obviamente su sistema está fuera de lo normal y puede marearse. Okay. Ahora vamos a seguir estirando. Inhalamos. Brazos arriba y exhalamos, vamos manos atrás, abrimos pecho, soltamos cabeza atrás si podemos, si no, no pasa nada, dejamos al frente, regresamos, palmas al corazón. Ahora nos apoyamos sobre las rodillas, elevamos cadera, separamos rodilla a lo ancho de nuestras caderas, vamos a inhalar, brazo derecho atrás, busca tobillo derecho, muy bien. Acá podemos mantener, la mano puede ir acá en la cintura. Si podemos, izquierda, busca también atrás y ahora estiramiento de espalda. Muy bien, respiramos. Si quiero mayor intensidad, bajo los empeines y flexibilizo aún más mi espalda. Para salir, suelto brazo izquierdo. Voy regresando mi cuello con gentileza, protegiendo la cervical, regresamos. Y ahora contrapostura, postura de niño para estirar la espalda. Muy bien, estira, estira en postura de niño, apoyamos la frente. Hazme lo que tú me ibas a hacer. Dime, ¿cuándo es? ¿El cuenco? Ajá. Claro, al final, primero postura de niño y
Vamos a colocarnos ahora entonces boca arriba, Shavasana. Primero hay que sufrir y después ya entonces ya. Pero no estamos sufriendo, estamos estirándonos. Te acuestas boca arriba en Shavasana. Shavasana es postura de relajación. Me van a hacer una Shavasana, espérate, un segundo, vamos. Shavasana es postura de relajación, es para finalizar. Nos acostamos boca arriba, pies separados más allá de lo ancho de las caderas, manos mirando hacia arriba, cerramos los ojos y simplemente te concentras en la respiración. Te relajas profundo y vas respirando. Normalmente Shavasana dura mucho más tiempo para que te relajes todo tu cuerpo. Por lo regular así termina la clase de yoga. Por lo regular así termina. A veces se oye la gente inclusive roncando. Sí. Y es normal y es riquísimo. Despedimos sí. Así, yo me quedo así. Ma, da tus contactos y ponme mi cuenco, por favor. Rápidamente. @ Maddy Mauro en Instagram y teléfono 809-284-9590. Seguimos disfrutando de yoga en esta mañana, aquí en Fitness AN7, una servidora Giselle Mueces junto a nuestra profesora Marion Di Mauro. Vamos a estar acompañándoles en unos minutitos de estiramientos, relajación y tonificación con la disciplina yoga. Profe. Gracias, Giselle. Vamos arriba, Marion. Bien, vamos a trabajar un poquito de estiramiento ahora de las piernas. Vamos a trabajar un poquito de estiramiento de piernas. Nos colocamos apoyando rodilla derecha al suelo, rodilla izquierda sobre tobillo izquierdo. Y aquí simplemente vamos a sentir cómo hay un estiramiento en nuestra cadera. Estamos flexibilizando un poquito cadera. Respiramos, si queremos mayor intensidad, nos tomamos por las manos por detrás y abrimos pecho. Respiramos, arqueamos un poco espalda atrás. Ahora vamos hacia adelante. Y dejamos que caiga nuestro pecho hacia adelante. Regresamos arriba. Soltamos manos. Apoyamos manos por dentro del pie izquierdo. Pie izquierdo se abre. Si es posible, si podemos continuar, apoyamos antebrazos. Y flexibilizamos. Se siente el estiramiento en la parte de las piernas. Esto lo pueden hacer después de una rutina de piernas. Ya que está bien caliente el músculo, estiran. De hecho, hay máquinas para estirar que te ponen en esta posición en el gimnasio, en la anterior. Ok, súper. Regresamos. Ahora regresamos ese pie izquierdo al centro. Estiramos, bien flex. Y si es posible, reposamos abdomen, pecho y cabeza. Si no, simplemente proyecto. Lo que quiero es una espalda derechita para proteger la columna vertebral. ¿Se siente el estiramiento en la parte posterior de la pierna? Muchísimo. Regresamos arriba. O sea, aquí la espalda no puede encorvar, es recto. Exacto. Y en lo posible estamos arriba, con la pierna acá arriba, no hacia atrás, sino aquí arriba. Ok. Y lo que busca es tu pecho al frente. Ahí se siente por completo. Acá. ¿Cómo se siente ahora? Muy bien, apoyamos pie, apoyamos ambas manos, apoyamos metatarso atrás, subimos rodilla, cambio plancha. Y regresamos ahora derecho al frente, apoyamos rodilla izquierda y repetimos secuencia. Primero vamos arriba estirando. Manos atrás, saco pecho. Respiro, arqueo. Vamos al frente. Aquí no es bueno si hay problemas con rodilla, ¿verdad? Porque se apoya mucho. No, si hay problemas con rodilla no hacemos esta postura, hacemos otros estiramientos. Soltamos, manos dentro, sacamos un poquito ese pie derecho y si puedo apoyo antebrazo, si no me quedo acá. Depende de la persona. O también hay unos bloques que uno puede apoyar. Muy bien, respiramos. Apoyamos antebrazos, regresamos ese pie al centro para ahora estirar. Fíjate cómo igual queda mi cadera arriba, solo lo que yo busco es como que mi espalda, mi columna se estira, mis manos van al frente y se estira toda la parte posterior de mi pierna. Duele. No es un dolor, es un estiramiento. Ay, no nos engañen, Mario. Regresamos desde el pie, regresamos, podemos poner las manos al centro, pie atrás. Vamos a postura de niño, estirar espalda.
Nuevamente respiro. Inhala profundo y lento por tu nariz, exhala. Y va relajando tus hombros, espalda. Vamos al frente, apoyando manos. Y ahora estiramos un poquito espalda, apoyando antebrazos. Muy bien. Se siente el estiramiento en la espalda. Antebrazos, codos alineados con hombros. Palma de las manos bien apoyadas. ¿Quiero un estiramiento ligero? Ligero. Si quiero mayor intensidad, puedo subir en una cobra y busco juntar escápulas. Flexiono un poco hombros. Se siente trabajo también en los brazos, pero lo que quiero es trabajar espalda. Y si quiero mayor intensidad, puedo ir acá y me tomo por pies y voy acá atrás. Bien. Saltamos. Madonna sube sus pies y al techo. Hay gente que se llega hasta la cabeza. Dura. Muy bien, seguimos respirando. Podemos ahora hacer un estiramiento. Colocamos ambas manos, una sobre otra. Apoya mejilla izquierda. Y flexiona tu rodilla derecha. Y tu codo derecho y tu rodilla derecha quieren encontrarse. O sea, pegar casi, vamos a decir. Exacto, si no se encuentran no pasa nada. Tú visualizas que ellos quieren encontrarse. Acá con tu respiración vas relajando, estás relajando tensión a nivel de tus glúteos, el nervio ciático. Y estás también relajando tu mente con cada exhalación. Cambio, regresamos al centro. Estiramos pierna, estiramos brazos. Apoyamos nuevamente las manos, pero esta vez apoyamos mejilla derecha, flexionamos rodilla izquierda, codo izquierdo y rodilla izquierda quieren encontrarse. Y respira. Inhalas profundo y lento por tu nariz. Exhala profundo y lento. Regresamos, inhalando al centro, estiras. Exhalas, te relajas. Y acá simplemente puedes relajarte al ritmo de tu respiración. Vas a sentir como con cada inhalación y con cada exhalación hay un masaje abdominal. Pero aquí no dejan relajarnos completo, Marión. Hay que despedir. Pero ustedes pueden seguir con esta, ¿cómo se llama? Este ejercicio, esta rutina de yoga. En la casa. Se supone, obviamente, que en una sesión normal de yoga, cada uno de estos movimientos conlleva una permanencia, más tiempo, más respiraciones en cada uno. Aquí lo hacemos todo tipo demostración, bien cortito, para poder enseñarles más de la disciplina. Entonces, ustedes nos siguen igual, aumentando el tiempo en cada uno de los ejercicios y las respiraciones también, ¿verdad? Correcto. O sea, realmente para que puedan disfrutar su clase de yoga. Y si ya quieren llevar esto a otro nivel y hacerlo como ejercicio, como rutina de mantenimiento de salud, pues aquí tienen a la profe Marión disponible en su Instagram, @MadiMauro, y en tu teléfono 809-284-9590. Con sus clases de yoga grupales y personalizadas. Y una servidora, @GiselleMuese. Será hasta una próxima entrega de Fitness N7 aquí en N7 al amanecer. Cuídense mucho. Gracias, Marión. Gracias a ti, Giselle. Con el espacio. Continuando con el ejercicio, es importante, como vemos, hacerlo. Hacerlo cotidianamente. Pero hay personas que tienen, se excusan por el dolor muscular que tienen. Y sí, te produce dolor muscular, es natural que si no estás activo, de repente comienzas a hacer ejercicio, pues por el mismo estiramiento y todo, pues sufre un poquito de dolor. Pero que este puede ser desde leve, moderado, hasta un dolor severo. Entonces, hay que saber en qué momento voy a acudir al médico por el dolor muscular, porque en el hogar nosotros podemos corregir ese dolor cuando es de leve a moderado, con el reposo, con algunos analgésicos, sobre todo colocarse hielo, poquito de calor, o sea, un poco de terapia ayuda a rehabilitar ese músculo si tiene mucho dolor. Pero si usted ve que ese dolor está acompañado de otros síntomas, como por ejemplo fiebre, hasta erupción, que vea que es un dolor muscular, pero también hay algo en la piel que no anda bien, si tiene rigidez de cuello, cuando el cuello está muy rígido y hay fiebre, eso es algo de una emergencia que tienen que ir de inmediato. No excusarse y decir, bueno, es que me parecía que por el ejercicio me ha dado el dolor. No, hay que ver, porque también
hay medicamentos que le pueden dar el dolor del cuerpo, como por ejemplo las estatinas que usan para el colesterol. Entonces es importante que muchas veces cuando vemos ese dolor muscular fuerte y estamos haciendo ejercicio, no solamente atribuírselo al ejercicio, hay que tomar en cuenta cuando pasa un poquito sí, a mayores. Pero también yo creo que uno se da cuenta, lo que pasa es que por terquedad no reacciona, uno se da cuenta cuando ese dolor no es por un esfuerzo de gran escala, sino porque hay una molestia que le estamos causando al músculo que puede desencadenar en una lesión. Claro. Es un dolor distinto, como yo le digo. Es un dolor distinto, pero no todo el mundo sabe identificar, claro. Porque he visto personas tumbadas que dicen, no, fue que hice ejercicio en el gimnasio, estoy extenuada y por eso hasta le huyen a volver a hacerlo. Probablemente está padeciendo algo. Y probablemente, o está, como te digo, bebiendo algún medicamento que le está exacerbando esas molestias, porque uno de los efectos secundarios de alguno de los medicamentos es dolor muscular y no lo asocia inmediatamente con el medicamento. Tomando, claro. Entonces, por eso hay que tener olfato en cuanto para a darse poder cuenta. Diferenciar ese grado de dolor. Porque le digo, de leve a moderado, usted puede en su casa controlarlo, ¿verdad? Con estiramientos y un poco de terapia. Pero si hay combinaciones de otros síntomas, entonces debe acudir al médico, prestarle atención, porque hay muchas, hasta infecciones en el cuerpo que dan un proceso gripal, te da un malestar general y un dolor de cuerpo, dolor de músculo, y tú lo combinas con los ejercicios y puede estar incubando ese proceso gripal. Entonces, por eso es bueno hacer la diferencia, darse cuenta y cuando está acompañado de otros síntomas, entonces acudir al médico. Perfecto, ahí están las recomendaciones de la doctora. Antes de terminar, deciré, ¿tiene algo que agregar? Claro que sí, para decirle a la gente que mañana, señores, vamos con la segunda parte de la entrevista de Domingo Bautista, que usted no debe perderse. Perfecto, pues ya sabe todo el mundo, tiene una cita con AN7 Amanecer. Mañana igual, hay una programación en Antena 7 con los otros noticiarios y un contenido preparado para usted. Así que no se desconecte de este 7, este número 7. Nos toca ahora decir... ¡Chao, chao!